luz de pantalla, todas sus teclas limpiecitas de una por una y ya tiene sonidos. Estoy aquí con un camarada, me visita de por allá de Oakland, mi amigo Antonio Reyes López, ¿verdad? Conocido por ahí en YouTube también. Y me decía él que hay un señor aquí cerca de donde yo vivo en el área, que dice que él hace sonidos también y hace, más que nada, hace tutoriales de canciones, ¿verdad? Y él me preguntó una vez que si yo lo conocía, y yo le dije que sí, si lo conozco. Lo conozco, pero lo conozco por buen músico, no de editor. Es buen músico, el otro día miré un tutorial de él y sí, oigo que sí, es buen músico, ¿eh? Sabe tocar. Inclusive yo lo conozco a él, tocó en mi grupo hace tiempo. Pero editor de sonidos, no, ¿verdad? Entonces, él me preguntó por teléfono, porque este señor se anuncia y dice, les voy a poner, no voy a decir el nombre. Dice que él hizo ese sonido. Ok, vamos a parar tantito la computadora. Vamos a parar tantito la computadora y vamos a venir aquí. Y aquí yo tengo ese sonido desde hace mucho tiempo. Y es el mismo, miren ustedes. Ese es mi sonido. Me causa risa que él pregone que son de él, cuando yo al oírlos, el chingadazo, te digo, esos son míos. ¿Verdad? ¿O cómo ves tú, Antonio? No, 100% reconocido. Aquí, amigo, la mera verdad, originales sonidos. Y no cualquiera los puede tener. ¿Tú crees que esta persona los haya hecho él? No, la mera verdad, no. Tú le dijiste, viste el que le dijiste y luego que esos sonidos eran míos, ¿verdad? Sí, la mera verdad, sí. No, ¿por qué paraste con el cuello por sonidos ajenos? Así es. Bueno, amigos, pues regresamos con un teclado 01W que está a la venta. Y dentro de unos momentos más regreso. Vamos a trabajar, a hacer un trabajo aquí. Ahorita regresamos.